El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat el pas d'una administració disciplinària a una administració cooperadora en la que s'agilitzen els tràmits administratius. Puig ha presentat, junt amb la consellera de Justícia i Administració Pública, Gabriela Bravo, una proposta per a simplificar les gestions de les empreses davant l'administració autonòmica. Nos consta que hay un gran atasco en el marco de los procedimientos, problemas también derivados de la duplicidad en ocasiones de los procedimientos y por tanto vamos a trabajar en este camino. La necesidad también de arbitrar actuaciones en la Administración de Justicia, dado que aquí también tenemos procedimientos que afectan a la circulación del crédito y donde es necesario pues que los procedimientos judiciales se solventen también y se resuelvan con mayor prontitud. El cap del Consell ha anunciat que per donar resposta a les reivindicacions del món empresarial, la Generalitat va a firmar un conveni amb la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana. Y en el marco de ese diálogo social, en el marco de esa relación con los empresarios, lo que queremos es garantizar que todas aquellas oportunidades de inversión que finalmente generan empleo puedan desarrollarse de una manera absolutamente ágil, eficaz, eficiente entre nosotros. En ese sentido, Hoy les queremos presentar lo que es el inicio de una propuesta de agilización del procedimiento administrativo, el conjunto de los procedimientos administrativos en el marco de la actividad económica. Lo que sí que quiero anunciarles ya hoy es que vamos a firmar un convenio con la CEB para situar también en el mundo empresarial la capacidad de queja, de iniciativa, de sugerencia, para intentar, desde la corresponsabilidad, conseguir el gran objetivo, que es generar un espacio de confianza, de credibilidad de nuestro espacio económico. A més, Bravo ha destacat que la seva conselleria mantindrà reunions, entre altres, amb la presidenta del Tribunal Superior de la Comunitat per promoure els arbitratges en els processos judicials que afecten a la circulació de crèdit.